した宿題やってこない子には見せないよ。はい、ここでいいかな。ちょっと待ってよ、準備するね。ちょっと待って、ちょっと待って。よいしょ。はい、おってらっしゃい、見てらっしゃい。今日も楽しい楽しい紙芝居の時間が始まるよ。ベンガーゼアベールチーカスイチーコスライストリエーター紙芝居オイレスレスバムスアプレセンダーエルコストレロセニョルガト。タラーン、タラーン、タラーン、タラーン。Estaría genial si hubiera un lugar en donde te hagan la ropa como te gusta y a tu medida. Hoy les contaremos el cuento del costurero el señor Gato, quien elabora kimono, el traje típico de Japón. El kimono se hace juntando telas rectangulares y se cose. ¿Les parece si vamos a ver qué pedidos recibirá el costurero señor Gato por hoy?Comencemos, comencemos. Hajimari, hajimari. Había una vez en lo profundo de un bosque el negocio del señor Gato que se dedicaba a la costura, a hacer kimono. El señor Gato era muy buen costurero ya que atendía todo tipo de pedidos. Un día llegó el mono Gibón, el de los brazos largos, a hacerle un pedido.Buenas tardes, señor. ¿Puedes hacerme un happy? Ah, el happy es una chaqueta que se usa mucho en los festivales de Japón. El señor Gato dice, por supuesto. Pasaron unos días y el mono Gibón regresó ansioso de ver lo que había hecho el señor Gato.¡Vaya, vaya! ¡Qué elegante happy me ha hecho! ¡Uy! El señor Gato dice, no fue tan complicado hacérselo y qué bueno que le haya gustado. Más tarde llega una pareja de ramas.Oiga, oiga, buenas tardes, señor. ¿Nos puedes hacer nuestros kimono? Un kamishimo para hombre y furisode para mujer. Pero ya ves que como somos muy, muy pequeños, tal vez sea complicado. ¿Nos lo puede hacer? El señor Gato dice, por supuesto, se los puede hacer.Pasaron unos días y... ¡Ay, qué bonito! ¡Y nos queda muy bien! ¡La talla es perfecta! ¡Ay, nos encantó! ¡Muchas, muchas gracias, señor Gato! El señor Gato dice... ¡De nada! ¡Estoy para servirles! Dijo el señor Gato, satisfecho de su trabajo.Otro día, llega la señorita elefante a la sastrería y... Hola, hola, buenas tardes, señor. ¿Le puedo encargar mi kimono de boda? Aunque creo que será de un tamaño un poquitico grande. Señor Gato dice... Por supuesto que lo hago. Y aceptó hacerle su kimono. Ay,
ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, es demasiado grande para que hacerlo yo solo. Ay, ¿qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer? Ay, el señor gato se lleva las manos a la cabeza pensando qué hacer con tanta tela que tenía enfrente. Fue entonces... ¡Ah! ¡Se me ocurre una idea! ¡Hey! ¡Todos! ¡Ayúdenme, por favor! El señor gato, al hacer un gato señal de humo. Los animales del bosque se reunieron a su llamado. Todos son clientes de la sastrería. Los animales que se reunieron, todos toman aguja e hilo y se ponen a coser el kimono de la novia elefante. Todos cosen a buen ritmo y los que no saben hacerlo ayudan llevando herramientas y bocadillos para comer. Unos días después... ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! Un hermoso kimono blanco puro se había terminado de hacer. El señor gato dice... ¡Ay, muchísimas gracias a todos! No es nada. Nosotros también lo hicimos con mucho gusto. Al llegar a la sastrería, la señorita elefante... ¡Wow! ¡Cómo había de esperarse un excelente trabajo del señor gato! ¡Uy, uy, uy! ¡Gracias por este hermoso kimono blanco puro! El señor gato dice... ¡Sin la ayuda de todos! ¡No lo hubiera podido hacer! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! La señorita elefante, al saber esto, decidió invitar a todos. ¡Por favor, pues, vengan a todos! ¡Vengan todos a la fiesta de mi boda! ¡Por favor, vengan, vengan! Y el día de la boda de la pareja de elefantes, todos felices disfrutaron y comieron de la rica comida que se le ofreció en la fiesta. ¡Ay, qué bueno que el nuevo matrimonio de elefantes esté feliz! En esta historia, nos damos cuenta la importancia de que, a pesar de las dificultades, con el apoyo mutuo y dando lo mejor de sí, se pueden hacer las cosas. Y bueno, colorín colorado, este cuento feliz se ha acabado. Oh, sí. Mike.